intensamente. Todos los días son bellos si tú te levantas con ganas de vivirlos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un tutorial muy bonito, fácil y rápido. Miren, a mí me encantó tejérselo para ustedes. Es esta chalinita, poncho, ¿cómo le quieren decir? Capita. A mí me encantó. Está hecha con 4 cuadros y la puntada son puntos doble largos, con 3 lazadas. Me encantó. Vean qué bonita se ve, fresca, bonita, elegante. Ustedes se la van a poder tejer con los colores que ustedes quieran y estoy segurísima que les va a quedar muy, muy bella. Se van a sentir súper cómoda con una prenda así porque viste mucho y se ve muy, muy bonita, ¿sí? Pues espero que todas se lo tejan en los colores más que ustedes quieran. Todos los colores que ustedes quieran son bellos. Miren, también se la pueden poner así, pero se ve más moderna como me la puse primero, ¿no creen? Pero miren, también se ve hermosísima así, con el pico enfrente. Y se ve muy, muy bonita. Las barbitas son diferentes a todas las que yo les he enseñado a poner. Entonces, estoy segurísima que les va a encantar tejérselas. Se le va a hacer muy, muy fácil. Así que espero que se queden hasta el final del video para que te la tejan. Les va a encantar. Pues, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este ensamble o esta capita, vamos a ocupar 500 gramos de esta hilaza, que es una hilaza río, que es una hilaza de un grosor medio, preciosa, que tiene unos colores muy bonitos. Es río de la marca del Bosque Estambres. Acuérdense, los mejores estambres de México. Vamos a ocupar 500 gramos y un ganchillo del número 3.5. Y ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Miren, vamos a iniciar. Haz tu pedido y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. España, Estados Unidos, Europa y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.estambreserica.com. Si no puedes ingresar en línea, habla por teléfono y nosotros te ayudamos. También para mis tejeamigas de México, pueden hacer sus pedidos a www.grupotextil.com.mx. Descarga la aplicación y ahí puedes hacer los pedidos de este lindo. Vamos a iniciar tejiendo con una hebra de nuestra hilaza, nuestro ganchillo. Vamos a tejer 5 cadenitas. 2, 3, 4, 5 cadenitas. Cerramos en círculo y cuando cerramos tejemos nuestras dos hebritas. Así. Subimos 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Triple lazada, 3 veces la lazada y nos regresamos al anillo. Buscamos bien el centro. Fíjense, vamos a sacar 1. Luego 2, 2, 2 y 2. Y nos va a quedar un punto largo, pero extra largo. Nuevamente 3 lazadas y nos vamos al centro. Sacamos 1, 2, 2, 2 y 2. Ya llevamos 3. Bueno, con la cadenita vamos a contar 3. 3 lazadas y al centro. Sacamos 1, 2, 2, 2 y 2. Ya que tenemos 4 puntos sobre doble largos, vamos a tejer 4 cadenitas. 4 cadenitas y nuevamente volvemos a tejer lo mismo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer 4 veces, que tengamos 4 bloques de 4 puntos altos, cada uno separados por 4 cadenitas. Miren, ya tenemos 1, 2, 3 y 4 bloques. Entonces aquí nuestras 4 cadenitas, 4 cadenitas y prendemos arriba del primero que tejimos, ¿sí? Y ya formamos un cuadradito. Este es el centro de nuestro cuadrado. Ahora nos vamos a deslizar hasta el otro espacio con punto deslizado. Hasta acá y volvemos a tejer lo mismo. 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6.
triple lazada y adentro, ¿sí? Vamos a poner en este mismo espacio dos bloques de 4 punto doble largo. ¿Cómo le llamaremos doble largo, verdad? Porque está muy largo este punto de 3 lazadas. Puntos, es punto alto de 3 lazadas. A ver, ya llevamos 4. 4 cadenas, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y aquí. 1, 2, 3. Acuérdense, sacamos 1, 2, 2, 2 y 2. Nuevamente 3 lazadas y acá. 1, 2, 3 y acá. Miren cómo ya tengo dos bloques en el mismo espacio. Ahora, 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4 cadenitas, triple lazada y otra vez. Vamos a tejer esto mismo en todas las esquinas, ¿sí? Doble bloque en cada espacio. Y todo va separado con 4 cadenas. Terminé la vuelta y terminamos con 4 cadenitas y prendemos acá. ¿Sí? Y ya tenemos nuestro cuadro y esta es la segunda vuelta. En la siguiente vuelta vamos a tejer donde son dobles, siempre vamos a tejer dobles. Y en este hoyito vamos a tejer un bloque sencillo, quiere decir que nada más 4 puntos altos aquí. Y aquí doble, aquí sencillo. ¿Sí? Vamos a hacer uno. Acuérdense que siempre vamos a deslizarnos hasta donde está el espacio que forman las cadenas. Una. Voy a tejer este doble y nos vemos aquí para que les enseñe cómo queda el sencillo. Bueno, quiero que vean cómo en donde son esquinas siempre va a ser doble. Y este aquí ya quedó sencillo y aquí doble. En la siguiente vuelta van a ser dos sencillos, luego tres así. Va a ir creciendo nuestro cuadro con estos puntos bien largos. Va a quedar hermoso. Vamos a tejer un cuadro grande que mida el ancho que nosotros necesitemos para nuestro ensamble. Si yo tengo este cuadro de 9 vueltas, no sé si ponerle una más o ya dejarlo así. Lo voy a dejar así. Tenemos que tejer 4 iguales, ¿sí? Fíjense, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como les decía, aquí es un sencillo, luego son 2 sencillos, luego 3, luego 4 y solito va creciendo este cuadro. Bueno, vamos a tejer 4 y nos vemos para unirlos. Miren, ya tengo mis 4 cuadros. Uno es para enfrente, otro para la espalda, uno es para esta manga y el otro es para la otra manga. Ahora lo que nos falta hacer es unirlos. Miren, vamos a unir este con este de esta forma. Esto los vamos a poner planos. Y acá este lo vamos a prender de un pico, ¿ya vieron? De un pico y es el que vamos a unir hasta acá, vean. Ahí me voy a alejar para que vean, ¿sí? Que quede aquí en la manga como si fuera un pico, una manga, vean cómo se va a poner. Entonces ahorita voy a unir esta parte de aquí hasta acá, de los dos lados, y de este lado también voy a unir esta parte de aquí hasta acá, ¿sí? Para que nos queden las mangas como si fueran picos y el frente y la espalda deben de ser así rectos de esta parte. Ya lo puse sobre mi escritorio, ya tengo el frente y la espalda. Acuérdense que tenemos que revisar que sea el lado revés por la parte de adentro y el lado derecho hacia las partes de afuera. Ahora, estos de los lados van a ir en triángulo, vean, ya está doblado en triángulo y este otro ya está doblado en triángulo. Entonces ahora vamos a unir esta parte de aquí acá por enfrente y esta parte de aquí acá por enfrente. Y por la parte de atrás también vamos a unir, hagan de cuenta esto, se va a unir acá para que nos quede la chalina así con los picos en las orillas y se vea muy lindo. Nos la vamos a poder poner de dos formas, así que estén pendientes para que les diga. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a unir las piezas, pero las van a unir de esta forma, la de los lados en triángulo y los frentes en cuadrado. Bien, yo voy a empezar por este lado de acá y voy a tomar las dos puntas, vean.
las dos puntas de las esquinas y entonces con el mismo color vamos a cerrar. Este punto con este punto. Tenemos que ir punto con punto para no equivocarnos y que nos vaya a quedar chueco, ¿eh? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ya se me atoró aquí. Es que tiene unos como hilitos que se atoran. Ahí está ya. Y ahora sí, sí. Ahora el otro punto con el punto de atrás. Este punto con el punto de atrás. Ustedes van a poder dejar la costillita de la costura, ya sea que por enfrente o por el lado revés, es opcional. Pero se ve bonita, miren. Se ve bonita. Entonces así nos vamos a ir cerrando punto por punto. Acuérdense que aquí tejíamos cuatro. Entonces hay que ver si nos queda bien con cuatro puntos o nada más le tejemos tres. Vamos a unir un poquito y vamos viendo cómo nos va quedando, ¿sí? Yo ahorita le puse cuatro aquí en el espacio, pero ustedes vayan viendo. Ya me quedó aquí unido esta parte. Voy a unir toda esta parte hasta arriba, hasta la esquina, y luego ya la otra esquina, la otra parte la voy a unir con la parte de atrás, ¿sí? Lo voy a hacer de los dos lados y ahorita nos vemos para que les diga yo cómo me quedó y cómo vamos a empezar a tejer el terminado de abajo. Ya cuando tengamos unidos todos los cuadros, vamos a empezar a tejer en la parte de abajo de nuestra chalina. Vamos a amarrar aquí nuestro hilo y vamos a tejer unas vueltas de medio punto con lazada. Fíjense, amarramos punto y empezamos así. Lazada y acá. Lazada. Sacas los tres, ¿sí? Toda la vuelta, vamos a dar vueltas y vueltas con este punto. Aquí fíjense cómo vamos a tejer lo mismo. Hay que ver cómo nos queda con cuatro, si no tejemos tres. Y luego punto sobre punto. Y así nos vamos a ir tejiendo unas cuatro vueltas o tres vueltas de este punto, toda la parte de abajo. Bien, esta es la parte de abajo de mi capita. Ya le tejí vueltas de medios puntos. A donde empecé puse este marcador. Vean cómo me quedó la unión. Se ve súper bien y con la planchada va a quedar muy, muy bien, ¿sí? Y luego acuérdense que empezamos a hacer la vuelta de medio punto. Puse tres en el espacio y luego uno arriba de cada punto, ¿sí? Bueno, ya hice una, dos, y con esta que estoy terminando son tres vueltas. Les voy a decir como para practicar el punto. Lazada, metemos, sacamos y cargamos y sacamos los tres. Vamos a dejar la costillita, esta hebrita encima, para que sea un medio punto de costilla, ¿sí? Así. Y vamos a tejer tres vueltas en la parte de abajo. Ahorita que terminemos, rematamos y nos vamos a ir al terminado del cuello. Ya estamos en el cuello. Miren, ya amarré aquí mi hilo en un hilito que me quedó largo. Puse mi marcador para saber en dónde voy a empezar mi vuelta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Vamos a sacar punto. Fíjense, cuando amarramos nuestro hilo, nada más metemos el gancho así y sacamos y ya tenemos punto. Una cadenita. Aquí necesitamos ver qué ancho tenemos en nuestro cuello, pero de todos modos si vamos a reducir un poquito, lo que voy a hacer es que voy a poner, miren, cuando ven una hebrita, písenla para que se vaya rematando. Voy a poner un punto arriba de cada punto y aquí en los espacios nada más voy a poner dos puntos. Para que me reduzca un poquito, en la primera vuelta checo y si necesito reducir más, en la segunda nos comemos puntitos, ¿sí? Si no, ya nos seguimos así y vamos a tejer nada más dos vueltas, de la misma forma que tejimos abajo. Ya terminé la primera vuelta del cuello y sí me gustó el tamaño. Lo que pasa es que yo quiero sacar los hombros, ¿sí? O uno de los hombros.
Les voy a decir en cuánto me quedó. Me quedó más o menos 40 centímetros, 38 centímetros. Si ustedes quieren menos, pueden en la segunda vuelta brincarse uno que otro puntito para reducir menos, ¿sí? Les voy a dar las medidas. Los cuadros miden de ancho. Acuérdense que todos los cuadrados miden igual. Son 41 centímetros de ancho por 41 centímetros de largo. Y los cuatro cuadros deben de medir lo mismo. Yo les doy las medidas para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo de cuánto es lo que mide nuestros cuadros y la medida que ustedes deben de tener, porque acuérdense que no todas tejemos igual. Les quiero dar una recomendación. Cuando estén tejiendo los cuadros, deben de, si inician tejiendo flojito, tienen que seguir tejiendo flojito, porque en esta parte del centro luego se hace así como que bombachito y lo demás nos queda apretado. Entonces sí les recomiendo que desde si empiezan apretadito, apretadito, o si empiezan flojito, flojito, para que no tengan ese problema. Voy a acabar la vuelta de mi cuello, se la pongo a mi maniquí para que ustedes vean cómo va. Quiero que vean, ya tengo el terminado de abajo y el del cuello. Ahora vamos a colocar barbitas. Fíjense cómo le vamos a hacer. Yo me conseguí este cartoncito que mide más o menos como 19 centímetros. Miren, son 19 centímetros lo que mide mi cartoncito, lo que ustedes quieran buscar. Y vamos a empezar a enrollar nuestro hilo y vamos a contar 5 vueltas. Si ustedes las quieren más gorditas, pues más gorditas, ¿sí? 4 y 5 vueltas. Cortamos, yo ya la tengo cortada, por eso no corto, y nos va a quedar de esta forma, vean, ¿sí? Entonces, vamos a contar, cada 8 espacios vamos a poner una barbita, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, la vamos a colocar en la segunda vuelta, no en la primera, porque nos va a quedar muy en la orilla, debe de ser en la penúltima, como quien dice. Metemos, pero no vamos a colocar como siempre colocamos las barbitas cuando hacemos nuestras bufandas, sino la vamos a meter así y vamos a hacer un nudito de esta forma. Quedan muy lindas, pero saben que sí queda más firme, ¿eh? Así, el nudito que sea lo más cerca del tejido. Entonces ya nos van a quedar de esta forma, se van a ver muy lindas y nos van a durar para siempre. Ni con la lavada se nos van a aflojar esas barbitas. Bueno, ya hay que dar una muy buena planchadita a vapor y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Que estoy segurísima que nos quedó hermosa. Pues qué tal, si les gustó, ¿verdad que está padrísima? A mí me encantó, está muy fácil, muy bonita y rápida. Así que espero que hayan disfrutado tanto el video como yo lo disfruté. Las invito a que se suscriban, a que se unan aquí junto al botón de suscribirse y pertenezcan a los miembros exclusivos de este canal, donde podrán ver un video con un contenido especial todos los viernes. Me encantó tenerlas conmigo. Síganme en TikTok, Instagram, en todas partes me encuentran como Laura Cepeda. Me va a encantar que me sigan para que estén dentro de mi equipo. ¿Sí? Bueno, pues también me encantó tenerlas aquí en mi casa el día de hoy para que pudieran tejer conmigo esta linda capita, ponchito, como ustedes quieran decirle. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.